Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Trigueros del Valle, en la provincia de Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Trigueros del Valle se encuentra en la ruta de los Montes Torozos. Trigueros del Valle es una localidad y municipio español perteneciente a la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León, situado en el valle caracterizado Trigales, que dieron lugar a su nombre. Entre casas de piedra y adobe se levanta la localidad, que cuenta con una fortaleza tardomedieval, el castillo de Trigueros del Valle. Amigos, estamos ante la iglesia de San Miguel Arcángel, aquí en Trigueros del Valle. Esta impresionante y majestuosa iglesia, que se encuentra en el centro del pueblo, se trata de un templo románico, tardío, ejecutado en dos fases a finales del siglo XII, de una sola nave, con bóveda de cañón sobre arcos fajones ligeramente apuntados. Posteriormente, a finales del siglo XV, se le añadieron dos capillas laterales a ambos lados del presbiterio, con bóvedas de tracería gótica muy tardía, para albergar los sepulcros de los señores del castillo. Impresionante, amigos. Aquí vemos la entrada de la iglesia de San Miguel Arcángel, con un pórtico precioso e impresionante. Las arquivoltas de este pórtico se las ve que son distintas. Unas son ajedrezadas, otras son trenzadas, vegetales. También vemos algunas. Son distintas. Y los capiteles del comienzo de las arquivoltas también lo son. Impresionante, amigo. Seguimos ruta, amigos. Aquí vemos su ábside, su precioso ábside. Está muy bien conservado. Toda la iglesia está muy bien conservada. Lo que es toda la iglesia está en perfecto estado de conservación. Nos encontramos con casas de adobe y de piedra, y aquí vemos un precioso y cuco pozo.
¡Wow! Tiene agua. Impresionante. Aquí con su polea y todo. Impresionante. Seguimos ruta, amigos. Vemos el tipo de edificación castellana. Aquí estamos ante la ermita de Nuestra Señora del Castillo, o al menos así es como lo llaman los de Trigueros del Valle. La puerta de entrada vemos que es de estilo mozárabe. La puerta, como podemos ver, es de estilo mozárabe. Interesante, amigos. La ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Castillo ocupa la parte más alta del pueblo. Allí arriba la vemos. Y se asienta sobre un alcor horadado de cuevas que originalmente fueron eremitorios medievales excavados en las margas de la ladera. Y estuvieron habitadas hasta mediados del pasado siglo. Una preciosa ermita que la vemos aquí en un alcor, en una especie de cerro en el pueblo. Vemos aquí su precioso reloj, ¿eh? Y su campana arriba con una veleta. Justo enfrente vemos una cruz. Esto es muy típico aquí en las puertas de las iglesias y de las ermitas. Aquí tenemos otra cruz. Y otra cruz. Tiene que haber unas cuantas. Sí, ahí a la vuelta hay otra cruz. Es un Vía Crucis. Sí. Pertenecen a un Vía Crucis, sí. No, creo que no. Que falta alguna. Sí. Pues es posible, es posible. Aquí vemos otra cruz. Aquí vemos otra cruz del Vía Crucis. Otra de las cruces del Vía Crucis está más alejada de la ermita. Está mintiendo. Y aquí vemos los restos que quedan de una que han tumbado algún sinvergüenza. Una pena. Y aquí vemos otra cruz, justo detrás de la ermita. Otra cruz del Vía Crucis que hacían en las ermitas y en las iglesias. Aquí en este panel de información vemos que hay un programa mixto de información y empleo. Y dice rehabilitación de casas, cueva para centro de interpretación. Interesante. Y aquí vemos una de ellas rehabilitada. Como podéis ver, se la ve completamente rehabilitada. Mirad qué pedazo pedrancón. Impresionante, pero así se las tomaban antes. Impresionante, amigos. Aquí es donde vivían los triguereños del valle. Aquí, estas vemos que ya son más antiguas. Aquí las vemos
ya piedras más antiguas. Lo de arriba, la parte esa de arriba, se las ve que son nuevas, pero esta parte son más antiguas. Y aquí vemos pues lo que eran estas cuevas. Estas impresionantes cuevas, amigos, donde vivían los triguereños. Desde aquí se domina todo el pueblo. Ahí tenemos la iglesia de San Miguel Arcángel. Y allí vemos el castillo, amigos. Ahí le tenemos el castillo. Impresionante, amigos. Y que sepáis que aquí se vivía bien, porque las bodegas mantienen la temperatura y no hace frío en invierno y en verano hace fresquito, con lo cual es muy agradable habitarlas. Lo que oímos es la campana del reloj, dando las horas. Impresionante, amigos. Es el reloj de la ermita, que la tenemos allí arriba. El pueblo de Trigueros del Valle, lo que más destaca, quizá, entre otras cosas, además del castillo, son sus bodegas. Aquí vemos parte de ellas, que aunque se nos ha hecho tarde, vemos parte de sus bodegas. Trigueros destacan sus bodegas, que elaboran excelentes caldos, claretes y tintos. En la zona de denominación de origen Cigales. Vino clarete Cigales. Aquí vemos las chimeneas de las bodegas de aquí de Trigueros del Valle. Con la linterna del móvil, pero bueno, se nos ha hecho tarde y no lo podemos hacer de otra forma, de otra manera, para que os hagáis una idea, Muchas de sus bodegas se encuentran cerquita del castillo, que aunque está anocheciendo y no le vemos, pero el castillo se encuentra ahí abajo. Ahí abajo, estamos en las bodegas y el castillo se encuentra ahí, está anocheciendo. Es precioso ver anochecer con esa silueta o pequeña silueta que vemos del castillo y con la ermita que la vemos allí arriba, la ermita de Nuestra Señora del Castillo, aquí en Trigueros del Valle.